Pues muchas gracias por acompañarnos a Herrera de Pisuerga a presentar los datos de la cosecha de invierno de cereal 2015, que bueno, pues ha estado condicionada por dos elementos importantes. Por un lado, la climatología, como no puede ser de otro modo en el caso de la cosecha. Climatología que empezó muy bien en el caso del invierno y de la siembra, y que el resultado, después de dos periodos de sequía y de calor en el mes de mayo y en el mes de marzo, hicieron que el grano no tuviera la calidad y el volumen que podía haber sido previsible. Además, la diferencia de precipitaciones entre unas zonas y otras de la comunidad autónoma también ha hecho que la cosecha de cereal de invierno sea desigual en las diferentes provincias e incluso dentro de la misma provincia en las diferentes zonas de cada una de las provincias de Castilla y León, siendo mejor la recogida en las zonas norte y allí donde los terrenos han aguantado más el agua del invierno, que en las zonas más arenosas donde ha habido más presión en este sentido. Eso, por un lado, lógicamente ha influido en la cosecha, tanto el calor como las precipitaciones, la sequía, falta de precipitaciones, y por otro lado también la diversificación en el cultivo requerido por las nuevas condiciones, los nuevos requisitos de la PAC, que han hecho que las hectáreas sembradas, 1,8 millones de hectáreas sembradas, supongan una reducción de un 4% debido a esta diversificación que se ha orientado, en lugar de hacer cereal de invierno, hacia las leguminosas. Y del total también de hectáreas sembradas ha habido un porcentaje, el doble del año anterior, que se ha dedicado, se ha recogido en verde y se ha dedicado al forraje para alimentos de los animales. Con todos estos datos y un 70% de la cosecha recogida, estamos hablando de que en la comunidad autónoma se van a recoger 5,8 millones de toneladas de cereal, lo cual supone un 2% de incremento respecto a la recogida del año 2014. Estamos hablando que suponiendo un 33% del volumen total a nivel nacional, de lo que ha sido la siembra a nivel nacional, en Castilla y León se estaría recolectando en torno al 40% del total de cereal de invierno a nivel nacional. Creo que son datos importantes en los que hay que tener en cuenta que el esfuerzo de nuestros agricultores, la profesionalización y la dedicación que los agricultores de Castilla y León han destinado a esta y a todas las cosechas, deriva en que este 1,8 millones de hectáreas sembradas hayan llegado a ser 5,8 millones de toneladas recogidas, y también poner en valor que estamos hablando de una aportación a la actividad económica de la comunidad autónoma en este cereal de invierno de 1.200 millones de euros anuales, y que más o menos serán los mismos durante el ejercicio 2015, en previsión, como digo, teniendo en cuenta que a 15 de julio, que son estos datos, se había recogido un 70% de la cosecha.